Al doctor Juan Valente Mérida Palacio, alergólogo pediatra, expresidente del Colegio Mexicano de Alergia y de Inmunología Pediátrica, ¿cómo está la contaminación en, en todo el país? Por ejemplo, aterrizo en Guadalajara, ya estoy viendo una nubarrona ahí de contaminación. Llego a Monterrey, Pelas también lo mismo. Ciudad de México lo mismo. Que si sales de no sé qué, para irte a Querétaro, en fin. Creo que cada vez estamos presentando más problemas de contaminación en ese sentido y qué onda con la salud. Claro, bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, sí, sí, es un grave problema eh, que se ha tornado un problema de salud pública por el descontrol que se tiene de emisiones y de, y de elementos ambientales, ¿no? Que pasan en la atmósfera y los respiramos. Entonces, las ciudades que mencionaste, junto con la nuestra, la Ciudad de Mexicali, también Mexicali ya somos presenta? de las tenemos más que ellos. ¿En serio? Ah, sí, eh, sí. nosotros estamos arriba de Monterrey, arriba de la Ciudad de México. ¿Por qué? Nosotros tenemos mucho, muchas partículas. Nosotros ah. generamos mucha partícula, tanto por nuestra tierra, que es arcillosa. Ándale, esa no me la sabía, sí. Valente. A ver, cuéntanos. Bueno, eh, nosotros hemos estado ranqueados en los primeros 30 lugares mundiales de contaminación, junto con ciudades como la India, China, que son de lo más contaminados, ¿no? Y nuestro problema son partículas, no, no tanto los gases. La Ciudad de México, el problema son los, más los gases, o sea, las emisiones. Entonces. ¿Y aquí no... hay partículas de qué? ¿Hay mucha fábrica o es lo arcilloso, el terreno? Que... Tenemos varios problemas muy puntuales. El primero es la tierra. Entonces, la tierra, aquí se hace un polvo muy, muy fino, que tiene sílice, que tiene metales, y eso lesiona, causa fibrosis pulmonar. Tenemos partículas por falta de control de las emisiones de los autos. Aquí la revisión mecánica, pues en realidad no es algo que esté muy generalizado, te lo obligan nomás para que pagues, pero en realidad no hay un control de emisiones. Y hay industria que genera por sí sola emisiones al, al aire, ¿no? Tenemos mucho ganado, tenemos dos plantas productoras de carne que generan una cantidad inmensa de… De, de partículas, y pues tenemos nuestra industria. El problema de la tierra es que el 32% de la ciudad no está pavimentada. Entonces, esas, esas partes urbanas donde se pasa mucho automóvil, pues se está levantando constantemente. 32% de Mexicali no está pavimentado? No está pavimentada. Ay, hijo. bueno. bueno. Es, es, esa es nuestra tienes realidad. El, tienes el consultorio lleno. Yo creo que todos los médicos que nos dedicamos a algo oh, respiratorio sí. tenemos una consulta muy profusa, muy muy grande y nuestros casos cada vez son no más, más frecuentes sino más graves porque es un proceso evolutivo. Tú respiras 30 mil veces al día, Fernando. Entonces 30 mil veces le estás exponiendo a tu vía respiratoria lo que te hace daño. Entonces te causa una inflamación crónica. O sea, todos los días. Te estás envenenando vamos a llamarlo de esa te manera estás ¿no? metiendo la monedita a la alcancía pues Así estás ya. llenando el, el cochinito y va a llegar un momento en que te va a hacer daño pum y te truena y eso ya no se va a quitar y si le sumas el cigarro y si le sumas que trabajas en una fábrica donde hay carbón ¿Eh? o, o donde suelta partículas o sea, en fin y si le sumas y si le sumas pues estás sí mira eh, ahorita estamos dándole también una gran un gran foco de atención eh, a la contaminación intramuros, eh, es decir, todos los, los elementos poco ventilados, todos que puede ser tu casa, tu consultorio, tu oficina, tu lo que sea, tu escuela, tu iglesia, tu cine, tu... Sí, no, tienen, no tienen una ventilación adecuada, una ventilación adecuada y eso lo está respirando también, entonces se genera otro tipo de tóxicos, como son gases, como son bacterias, partículas, hongos etc. Entonces nuestra sociedad, nuestros niños, nuestra, nuestros jóvenes pasan aproximadamente entre 18 y 22 horas dentro de un recinto. Entonces al igual ya salen poco a jugar y más en las grandes ciudades, no salen poco. Entonces eso es lo que están respirando y eso condiciona situaciones muy graves también para la salud, muy tóxicas para la salud. Entonces no ventilan las casas, nuestra ciudad por cuestiones climatológicas. Sellamos las casas desde mayo-junio, que empieza el calor infernal. Y se te, digo, este mes o a finales de, de en octubre, en, para celebración de muertos, tuvimos 32, 33 grados centígrados de calor. No, no hombre, pues es entonces, un cargo de cultivo. Bueno, pues sellas tu casa. Prendes el aire acondicionado y sellas la casa, entonces no lo estás ventilando. O pues sea, el aire que estás generando no, no está ventilando tu casa. ¿Sabes qué me vino a la mente? Estoy, estoy, estoy en un baño con mi mamá. Fíjense lo que me vino a la mente ahorita. Estoy en un baño, nos estamos lavando las manos. Ella agarra el, el, la toallita y se seca. Y yo meto las manos al aire. Y me dijo, no hagas eso. Pues ya te volviste a ensuciar las manos. Claro. Le dije, ¿cómo? Claro, pues ese aire está. Eh, Lleno de tierra. Pues lleno de tierra. O sea, te, tú te vienes a lavar las manos y te secas con el aire, pues ese aire está contaminado. Sí. Es... De, de, deja que se, que se te sequen las manos, pues así al aire libre, pues. Que se te oren. Que se te oren, gracias. <laughs> Pero fíjate, no había pensado en estos aparatejos que avientan aire. Pues, ¿cómo estarán las rejillas de esa cosa que avienta aire? Claro, claro. Los servicios de. Anuales de aire acondicionado deben de conllevar a la vez. Un hospital, estamos la, transmitiendo en un hospital. Imagínate aquí cómo tiene que circular el, el claro, y ventilarse por eh, los bichos. Los hospitales de muy buen nivel como es el, el actual. Ay, mira, el que ay, no, es que sí es. No, 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 no. no, no eh, 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 hay que reconocer. ¿no? Hay cosas joya. que realmente se tienen que hacer y aquí se hace, que es el filtrado, ellos tienen un, una categoría muy elevada de filtración de aire acondicionado, eso es real. Es que imagínense Entonces, si no la contamina, o sea, el que entra por un apéndice sale con un bicho. Pues ese es parte de los problemas de los hospitales, la contaminación intrahospitalaria. ¿Qué es lo peor, Valente, doctor, el hongo? O sea, los hongos son los que difícilmente erradicas desde el punto de vista biológico, sí, pero o sea, es decir, de un elemento biológico. Lo peor de la contaminación son las partículas derivadas de hidrocarburos. Las PM2.5, que has de haber escuchado mucho ese término, son partículas de carbón que se le adosan a otras cosas, semilíquidas, etcétera. Entonces son bombitas que estás respirando, pero son tan pequeñas que pasan a tu circulación general. O sea, lo respiras y no se quedan en el pulmón, se van. Y en la interacción de la respiración uh -huh. con la sangre, para el intercambio de oxígeno, pasan a la circulación general. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Pero entonces, Valente, que ¿No respiramos? ¿O, qué? ¿O, sea, oh, oh, orna, o sea, ¿cómo le hacemos? Es muy difícil. Pues, si es que está canijo. Así es, bueno, ¿qué, qué tenemos que hacer? Lo que, está, lo que hacemos aquí, ¿no? O sea, no sé si ha visto los espectaculares de, de la organización mexicana y Respira. Por respirar te puedes morir, aquí sí. Entonces... No, mis cachanillas, espérense, <laughs> no, tápense las orejas, Tantito. <laughs> No, valiente, pero eso está bien peligroso. Claro, y ese es en todo el país. No, no es privacidad. Sí, bueno, yo, yo, yo vivo sí. en la Ciudad de México y créeme que eh, vaya, desde aterrizar que huele horrible, ¿no? Huele claro. a, a estancado, huele a caca, huele feo, sí, huele, huele feo. mal. Bueno, es sí. horrible. Entonces. Pero eso... también lo que te digo, voy a otras ciudades. ¿Verdad, productora? Que en nuestras giras por la República, que la conocemos como la palma de nuestra mano. Ya cada vez, bueno, Querétaro ya estamos viendo contaminación. Claro, es la contaminación de las grandes urbes, o sea, es, es el vehículo, es el, el seguirse transportando en un automóvil. Sí, pero también me hace reflexionar los gases de las vacas. Claro, sí, en, en las áreas agri ¿Qué? Este, agrícolas. ¿Qué? Es lo más contaminante del mundo, ¿o no? Sí, 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 generan mucho gas. O sea, metano. <risa> es <risa> metano nada más, es gas metano, no, tú dirás. Así es. ¿Fumate eso? A ver, vamos a una pausa, regresamos con el doctor Juan Valente Mérida Palacio. Eh, ¿Tú sabes de ese hospital picudísimo? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el centro donde hay virus, bacterias, hongos que está en Atlanta? Con eso volvemos aquí. El CDC. En el CDC, con eso volvemos aquí. ¿En qué tal, Fernanda? Doctor Juan Valente Mérida Palacio, alergólogo pediatra, estamos aquí transmitiendo en Mexicali, desde un gran centro de, de salud que es eh, Almater, aquí están, estamos en la zona de especialidades, qué lugar más bonito. Digo, decir que un hospital es bonito es agradable, porque llegar a un lugar donde puedes ser muy bien atendido, donde te pueden devolver la salud, donde puedes vivir con calidad, con bienestar, pues se agradece. Y ustedes son referencia aquí en Mexicali. ¿Cuánta gente de Estados Unidos viene aquí? Lo estaremos platicando más adelante. Atenderse por, por lo que tienen, por las especialidades, por los aparatos, por los médicos, por la limpieza, por todo, ¿no?, por todo lo que hay. Y hablando, eh, Valente, tú conoces entonces, doctor, el centro de Atlanta, que te decía que tiene virus, bacterias, hongos, que de hecho hay un piso... Eh, especial en donde tienen los más potentes del mundo. Están congelados. Están congelados. ¿Qué hay ahí? Bueno, son laboratorios de investigación de alto nivel, ¿no? Probablemente CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de, del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, ellos eh, son los que ponen la directriz a nivel mundial, prácticamente de las campañas y de las de los esquemas terapéuticos etcétera en enfermedades infecciosas por ejemplo ébola sida eh, todo eso ellos son probablemente los que más hacen la investigación a nivel mundial de ahí salen los virus que van a, a ponerse las vacunas de influenza etcétera o sea todo sale de ahí entonces son es un gran complejo son muchos edificios eh, con un gran presupuesto eh, que... ¿Y cuántos mexicanos trabajando ahí? Sí, ¿eh? aquí, Orgullosamente, por cierto. Aquí yo tengo conocimiento de un químico, por ejemplo, que, que se formó ahí, es químico guereña, eh, que son gente pues que se les nota, no? O sea, llegan y, y traen otra, otro esquema. En realidad es un es un centro, es un centro a nivel mundial, es el top. En diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas ellos ponen la, la tendencia no valente si vivimos más, nos vamos a tener que enfermar de otras cosas, es decir, tendrán que mutar eh, los bichos hongos bacterias en fin todos todo, los bichos así les digo en general, pues tendrán que mutar, porque si no entonces de qué vamos a morir claro o sea hoy enfermedades como cáncer, alzheimer como... pero creo que vienen otras respiratorias. O de piel. Las virales son las que están teniendo más. Las virales, más... ¿no? Que, que esa sí creo que nos puede cargar la flaca. Sí, porque el virus es un, es un, es un microorganismo que es intracelular, entonces el medicamento no le entra. Se mete a tu dale. célula, a tu célula normal, ahí se, se roba tu material genético, como una película de los aliens, ¿te acuerdas? Sí, sí, ah, sí. Ah, pues sí, está, sí, sí. está basada en la, en la forma de reproducción de los virus. Se mete, se roba tu material genético, se reproduce y te mata. Y es como se hacen las infecciones ¿Y ahí virales. ¿Y no hay medicamento? Pues sí hay, pero es, es muy difícil. O sea, tienes que utilizar medicamentos que tu mismo organismo se coma para que la célula inf infectada también se muera, pero mata el virus. Hoy alguien muy inteligente me estaba diciendo, antes de entrar al programa: Oye, Fernanda, no será. Que todo esto lo implementan, lo implementan, ¿eh? Fíjate, lo, lo, lo lanzan para que entonces se hagan más medicamentos, para que se venda Mira, más medicamento. Eso es una, gran, es una gran leyenda urbana, a mi juicio. Eh, sobre todo en Europa tiene mucha profusión esto, y en realidad no, yo no creo que alguien sea capaz de matar a la humanidad para tener más, para hacer más medicamentos. ¿A quién se los va a dar? O sea, porque tú no puedes controlar una enfermedad no, no se contra... puede por no, ejemplo no, pues una, enfermedad una como... influenza o sea no habrán lanzado el tema de la influenza para entonces hacer el Tamiflu no el Tamiflu existe hace mucho eh, uh -huh. no esa es parte de la de la desafortunada convivencia que se tiene con animales en caso de la influenza sí con animales de corral cierto aves en las áreas de extrema pobreza y la hipercomunicación que se tiene ahora es que sí. O sea, ya te vas en avión a la India como si nada, vas a China. Vas... Entonces, si traes el virus y agarras, como nos pasó con nuestros aztecas cuando llegaron los españoles. O sea, el, el gran destructor de nuestra raza fueron la sífilis, etcétera, enfermedades, la, la viruela. Entonces, así es, nosotros no tenemos protección porque no convivimos con ellos. O sea, quiere decir que de los bichos que hay en la humanidad siempre van a ir adelante de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad como seres humanos de hacer con esa prontitud, esa rapidez, un medicamento para salvar, salvaguardar, pues. No, porque no se conocen. Los mecanismos de acción del, 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 de, una, de un microorganismo te tiene que dar para saber cómo te afectó. Y luego tiene que haber una serie de, de, de múltiples cual... estudios para ver si te va a hacer daño el medicamento. Es que me acuerdo del ébola, acuérdense cuando salió el ébola. Pues todavía está. Queda claro, pero acuérdense cuando empezaron las noticias del ébola, lo que causaba, cómo se desangraban, cómo se carcomían, se llagaban. Qué, qué bárbaro, era como de película de Hollywood. Sí. Y eso sigue existiendo. No hemos podido evitar el ébola, no, no hemos no, podido no. evitar el zika, no hemos podido evitar el. Y este este tráfico humano es bien interesante en función del bicho que lleva cada quien. Claro, porque Más hay... las excretas, por ejemplo, de los animales en el aire, el gas metano de las vacas. Uy, o sea, es como un caldo de cultivo. Así es, o sea, las medidas preventivas, ahorita me decías, ¿qué hacemos? Pues tener medidas preventivas. O sea, si no puedes tu entorno externo mejorarlo tocante a contaminación, pues ya hay filtros de aire de alta eficiencia, que es lo que se usa aquí, lo que debemos de usar en casa. Eh, porque pues, también hay domésticos, eh, hay una serie de, de pasos que tienes que hacer, ¿no? que, sí, que son sencillos, que son, deben ser rutinarios para nosotros, y evitar esa contaminación, porque eso es inevitable, o sea, te, yo te hablo de Mexicali, pero te hablo de Tijuana, y te hablo de Culiacán, y te hablo de Hermosillo, y te hablo de, de Morelia, y te hablo de Querétaro, de la Ciudad de México, no se diga, Cancún, etcétera, o sea, todos tenemos un problema regional. De contaminación. Claro. De por, por a, bueno, vámonos a Cancún y verás el mar. Así es. Y verás las algas y verás todo lo que están teniendo de contaminación en ese sentido. ¿no? Aquí lo interesante es, es la organización que se tiene que tener la conjunción del trabajo de la sociedad, como organizaciones sociales, ONGs, por ejemplo, aquí tenemos ONGs muy buenas, muy, muy eficientes, muy guerreras. Claro. <laughs> y este, y el gobierno, y los gobiernos, ¿no? Hacernos entender cuáles son los temas prioritarios de salud regionales o locales. Para lograrlo hacer, ¿no? Ahora, también en algo positivo, Valente, creo que vivimos en un país en donde la salud está controlada. Dentro de. A ver, eh, tenemos problemas de diabetes, obesidad, pero, es decir, logramos controlar una pandemia, logramos controlar, eh, pues, esto que puede matarnos pronto. Si no se hubiera eh, detenido, el tema del, de la influenza en el año 2009, claro. pues bonita la hubiéramos hecho en la Ciudad de México. Claro. Sí. O eh, sea, sí, dentro de todo tenemos una Secretaría de Salud. O sea, la salud está enmarcada, digamos, resguardada, en que no va a haber una pandemia en ese sentido. Sí, yo pienso que la estructura de la Secretaría de Salud no es mala. Eh, ¿Qué le falta? Eh, dinero. ¿Te falta dinero? No sí, sí, así es. Pero, por y ejemplo, tú vas no a... Es los... Es importante mientras lo tengas, <laughs> mi querido Valente, porque si no, se vuelve lo más importante. Vas a los, a los poblados lejanos y encuentras un centro de salud, o sea, estructura hay. Pero también, a ver, sí, estructura hay y hay una muy buena vacunación, Valente. Claro, somos de los pocos países donde ¿no? es gratuito sí. para empezar. Eso hay que evaluarlo, ¿no? lo tenemos que valorar. Y no cualquier país regala sus multimillones de pesos por vacuna, porque hay gente que no se la quiere poner. Es, por eso erradicamos poliomielitis, difteria, tétanos en niños. Se erradicó por el esquema de vacunación. Se mejoró el diagnóstico de la tuberculosis, etcétera. Y todo es por la, las campañas que se, que se implementan por parte de la Secretaría de Salud. Fíjate, doctor Valente eh, Mérida, para, para despedirnos, a reserva de, de tu reflexión. La mía me, me, me queda eh, pues dando mucha vuelta en el cerebro, porque hace 200 años moríamos de virus, bacterias y hongos. No había medicamento contra eso. ¿Estamos? Hoy estamos luchando para sacar los Tamiflu y los... Todo, ir con vacunas adelante y, y tratar de, de no morirnos de eso. Pero, ¿qué crees, doctor? Hace 200 años moríamos de virus, hongos y bacterias. Hoy morimos de lo que nos metemos por la boca. Claro, eh. claro. A mí eso me, 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 me hace reflexionar enormemente porque esa sí es una decisión. La obesidad, la diabetes, eso sí es una decisión. Claro. Y nos estamos muriendo de eso, no de los bichos. Sí, claro, o sea, la... Eh... México, fuerte, ¿no? sí, claro, es muy fuerte porque México dejó de tener problemas de mortalidad infantil, que es mi tema, por ejemplo, este, por infecciones. Ahora las muertes, los primeros lugares los abarcan accidentes. Eh, Todo lo que tiene que ver con decisiones. Así es. Ahora las crónico-degenerativas, pues por supuesto que son el problema, es un tubo de 12 pulgadas, ¿verdad? De pérdida de dinero para la Secretaría, para cualquier institución por el gasto, porque aparte es irrecuperable y en la mayoría de los casos es muy caro y el paciente pues nomás lo vas a tener vivo porque no le vas a regresar la calidad de vida. Entonces la prevención... Híjole, es bien difícil, ¿eh? lo que estamos claro. diciendo eh, nos daría para otro programa, porque sí es un tema de prevención, prevención muy importante, pero también cuando eres el país, niños que ya tienen diabetes tipo 2 que antes claro. no tenían. Fíjese, doctor, yo, yo, yo llevo en este micro... Bueno, no en este específicamente, en este micrófono son cerca de 19 años, pero en los 32 que llevo en medios, yo me acuerdo hablando del norte, ahora que estoy en Mexicali, y hablando del sur. Cuando yo iba a Tabasco, por ejemplo, o a Villa... Por allá, a Villahermosa. Sureste. Sí. Le decíamos la tierra del palo florido, porque tú plantabas un palo de escoba y salía un árbol, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pero entonces ya había papaya, ya había plátano, ya había. Pero, en, pero acá había carne. En el norte había carne. Yo me acuerdo de reportar a los niños en el sur que se parecían a los biafranos. ¿Te acuerdas de esa imagen, Valentín? Supuesto, por supuesto. Flacos, escuálidos, así todos mal, pues enfermos. Así eran los niños mexicanos. Y los del sur eran más porque no tenían el consumo de carne. Proteína. De la proteína tenían el plátano y tenían todo aquello pero aquello no les daba esa fortaleza en el norte los niños pues, estaban un poquito más rechonchitos no porque pues le empezaron a entrar a la avestruz le empezaron a entrar a otros alimentos y entonces pero no había obesidad yo reportaba eso hoy reporto al gordito obeso al obeso es, es lo correcto en Villahermosa pero también en Mexicali claro pues qué pasó bueno pues comemos basura es decir, nuestra comida cada vez es más, más industrializada, es más de mentiritas, o sea, un, un, un paquete de golosinas tiene color, sabor, consistencia y olor con química. Entonces, lo, lo menos que tiene es el alimento. Y muchos de estos alimentos de golosinas son de plástico, los chicles son de plástico. Entonces todo eso pues está haciendo, ahorita hablabas de defensa, pues de que nos vamos a morir, efectivamente, de, de lo la que comida, le metemos. Porque no estamos teniendo, nuestro organismo no se está defendiendo. No sé, acuérdense, ¿cuánto les duraba les dura una gripe antes? Tres días. Sí, así es. Y se Hoy, reporta ¿cuánto? como 14. Entonces, Hoy, ¿cuánto 14? Te dura? <laughs> es que no te la puedes quitar. O sea, ni por más que te instales en la cama, no te puedes quitar la gripe, no, no, no nos estamos... Componiendo igual, pues, eh, nuestro mecanismo de defensa está muy bajo. No, estuviéramos muertos. O al contrario, por se, sea, está por si, eh, se está potenciando. Se está tratando de adaptar. Ay, Valente, pues yo <laughs> me quedaría contigo así. Plática y plática aquí con esto de los bichos. Gracias por estar aquí. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Pues, ¿con qué me voy? Yo creo que necesitamos sensibilizar a la gente en la prevención. En la prevención, no nomás de los problemas respiratorios, que es, son, son el tema, o, las, o el, el tema de alimentación, que como lo haces tú, y el, y el hacer caso a, la, a los expertos, ¿no? el hacer caso al médico, a la campaña, etcétera, para evitar mayores riesgos. ¿no? no son recetas de cocina lo que se dan, sino simplemente son medidas generales para que uno pueda evitar los riesgos en la salud. Con qué me quedo, pues que necesitamos meterle más lana a la prevención que a la curación. Pues les digo y de ahí nos podríamos derivar en el tema de la marihuana y otras tantas cosas más. Claro. Gracias Valente. Muchas Hasta gracias. Hasta pronto. Vamos.